Sí, la verdad que sí, este año con la sequía estamos teniendo bastantes intervenciones, sobre todo en este último mes. Durante el resto del año tuvimos intervenciones, no tantas, pero bueno, por una cuestión de coincidencia con siembra y cosecha de las materias primas del campo, que se dio que no había tanto material combustible como para incendiarse. Pero sí trabajamos bastante en el último mes y meses anteriores en la zona, digamos, más rural, la mal llamada cañada o la zona del arroyo, donde hay varios montes y zonas que son muy secas, generalmente inundadas en épocas de mucha lluvia, pero en esta época está todo muy seco y cualquier descuido o cualquier imprevisión se dan los incendios rurales. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Generalmente se originan por factores naturales o también por negligencia humana estos incendios? Normalmente es la mano del hombre la que interviene. La colilla de un cigarrillo, el fuego mal apagado de un asado que se hizo a la orilla del arroyito, porque las condiciones climáticas son cambiantes. En el momento del día que se hizo el fuego no había viento y luego vino viento. O se apagó el fuego con agua y no se apagó bien y quedó una pequeña brasa y luego el viento lo reavivó y eso hizo que vuele una chispa a unos metros y ya tomó fuego los materiales combustibles cercanos. Como hablábamos hace un rato también que se acerca la época de las fiestas, si bien está prohibido la pirotecnia, siempre por ahí pasa algo. Y hablamos puntualmente de los temas de los quinchos de paja, de los asados y con las condiciones de sequía que hay, ¿qué precauciones por ahí hay que tener en cuenta? Y bueno, primero que los parrilleros de los quinchos y demás estén diseñados y hechos por gente profesional, o sea, arquitectos o albañiles que tengan experiencia en eso y que no estén tan cerca los techos de las chimeneas de los quinchos, techo de quincho de paja con chimenea de chapa, no recomendado. Ya ha pasado en reiteradas oportunidades que han tomado fuego. La chimenea alejada lo suficientemente del techo del quincho. Una sugerencia para los propietarios, bueno, mojarlo con una manguerita de regar el jardín, antes de encender el fuego, mojar un poco el techo o la parte del quincho por fuera, antes de hacer el fuego, para que tenga una humedad y esa humedad vaya evaporando a medida que va tomando calor y no se transmita tanto el calor directamente y pueda tomar fuego en el momento que esté haciendo el asado. En cuanto a la zona rural, bueno, quería reiterar que muchas veces son accidentales, generalmente o varias veces por cuestiones de las líneas eléctricas de alta tensión o de media tensión que existen en la zona rural, sobre todo en época de verano, cuando las cargas y las corrientes empiezan a subir por los consumos que hay en las poblaciones, suele suceder que se corta un cable o se produce por efecto de vientos y tormentas y bueno, al caer ese chispazo del cable al piso genera fuego sobre la materia que hay abajo, que puede ser sembrado de trigo, que puede ser un rastrojo, que puede ser un pastizal y bueno, se produce accidentalmente esos fuegos, pero en general, en la mayoría de los casos es por el descuido o por la negligencia humana, porque generalmente se hacen fuegos a veces para quemar basura, ramas o hacer limpieza, pero no se toman las prevenciones o las precauciones previas para que eso quede contenido en un sector y con efectos del viento, a veces eso surge que se transmite o se traslada a otro sector y ya se expande de una manera que las personas que están ahí, a veces más de una o dos personas, lo pueden contener. Obviamente tenemos que intervenir para poder solucionarlo. También agradecemos a los propietarios de los campos, a la gente de la zona rural, a toda la gente de nuestra zona de influencia, porque nos colaboran y mucho con las maquinarias y herramientas, los tractores con rastras de disco para poder a veces hacer las brechas o los cortafuegos que le llamamos nosotros para que ese incendio quede contenido en un sector y no se siga propagando. También en este último tiempo, como tenemos justo una unidad que es nuestro camión tanque, digamos, de 10.000 litros fuera de servicio por reparaciones hace ya un par de meses, pero bueno, si Dios quiere lo vamos a tener prontito en una o dos semanitas ya otra vez en funcionamiento. Agradecemos también a la municipalidad que nos colabora con los regadores para poder trabajar en estos incendios. Bueno, algo que no está de más decir siempre es cómo es el protocolo cuando no, ante un incendio, si nosotros vemos que se está incendiando algo o si en nuestra casa se provoca accidentalmente, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, generalmente hay tipo y tipo de incendios. Tendríamos que hablar un rato largo de lo que son riesgos en el hogar o cómo es un incendio en el hogar. Generalmente se recomienda tener en el hogar un extintor, un matafuego de 2 kilos, de 2,5 kilos, de 5 kilos, un matafuego operable para cualquier miembro de la familia y capacitarse, instruirse en cómo usar ese elemento y después no cualquier fuego se apaga de la misma manera.
e intervenir si el fuego lo vemos que es el que se está iniciando, que es un principio de incendio. Obviamente, si es un fuego eléctrico en un tablero, cortar la energía antes. Si es un fuego en cocina de aceite, no echarle agua. Si es una olla con aceite, una sartén, ¿sí? Cubrirlo con un paño húmedo o taparlo con la misma tapa de la sartén. Obviamente, cerrar la hornalla de la cocina. Todas cosas básicas que normalmente se aplica a sentido común, pero en el momento que suceden, si uno no lo tiene visto o preparado, entrenado mínimamente, por ahí no se va a acordar. Y suele suceder que la gente por ahí comete su error y en lugar de dar una solución, agrava la situación. O se termina lastimando por intentar apagar el fuego. Obviamente, si se puede extinguir, si hay más de un miembro de la familia, alguien que intenta extinguir y la otra persona da inmediatamente aviso a bomberos. Recordamos, bomberos el 100 en San Carlos y si no, 420-405 o 422.000 son nuestras líneas fijas para comunicarse.